Créeme que lo mejor que uno puede hacer cuando le dicen que no lo aman más es retirarse con dignidad. Claro. ¿Sí? No molestar, no llamar por teléfono, no andar viendo qué hace el otro por las redes y torturarse todo el tiempo. Sí. Digo, ¿por qué? Porque hay un punto en el que la vida muchas veces te dice que no. Te dice que no cuando estás en una sala de terapia intensiva y se te está muriendo tu viejo. Y vos decís, sí, vamos, vamos, vamos. Vamos al médico y te dice, no, ya está. ¿Y qué vas a hacer? Te dijo que no. Y a veces hay personas, no sé, que querían tener un hijo y no pudieron. La vida les dijo que no. Y a veces hay personas que amaste y no quieren. Y la vida te dice que no. Y todo el tiempo la vida te dice que no. Entonces, me parece que hay que prepararse. Pero a lo largo de la vida hay que ir preparándose para aceptar esos puntos de basta, que no quiere decir darse por vencido, no pelear por tus sueños, no, para nada estoy diciendo eso. Pero cuando hay una voluntad ajena, un deseo ajeno, que es no quiero con vos, todo eso de está confundido, va, dale unos días, dale un tiempo, todas esas son ilusiones, esperanzas vanas que uno se arma para retardar un poco la llegada del dolor que implica encontrarse con un basta.